Microbiota intestinal la podemos definir como aquella cantidad de microorganismos que se alojan en nuestro intestino y que están muy relacionados estrechamente con todo lo que son enfermedades de corte físico y mental. Algunas enfermedades asociadas al cerebro que podrían desarrollarse con el tiempo son esquizofrenia, trastornos obsesivo-compulsivos e incluso depresión se asocian con una microbiota inadecuada. Una mala gestión de emociones o mayor cantidad de estrés va a tender a disminuir la microbiota intestinal, así como lo hacen otras cosas como lo son los antibióticos, los conservantes y comida de muy alto procesamiento. Entonces, hay mucha evidencia científica que nos dice que patologías de corte mental están muy producidas a nivel de intestino. Nutrir las bacterias buenas podría favorecer, además de nuestro físico, la salud mental. Para eso, elija alimentos con triptófano. Este lo podemos encontrar, por ejemplo, en el cacao, en el kiwi, la soya, el frijol blanco e incluso en algunos quesos tenemos presencia de triptófano. También alimentos con GABA. GABA son ansiolíticos en su estado natural y lo podemos encontrar en lo que son los hongos, los frijoles y los cereales integrales. Y además con fibra vegetal. La fibra vegetal es un muy buen componente de aumento de microbiota intestinal. Podemos encontrarla en todo lo que son frutas, vegetales, algas, germinados, probióticos. Los probióticos los conocemos como aquellos fermentados. Hablamos de kombucha, kimchi, chucrut. Recordemos que a nivel de intestino se produce tanto la serotonina como la dopamina, que son los neurotransmisores de felicidad y de energía, lo cual hace que una correcta gestión de emociones, un correcto abordaje terapéutico, nos permita propiciar y aumentar esta microbiota. En otras palabras, reduzca el estrés y la ansiedad, haciéndolo favorecer a su microbiota y por ende su salud mental. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.